¡Papá! ¡Papá! ¡Levántate, papá! ¡Papá! ¡Que son las 7! ¡Papá, son las 7! ¡Papá, levántate! ¡Levántate! ¡Son las 7, papá, levántate! ¡Ay, ya oí! Papá ya no se emborrache. Bueno, quiero decir que ya no tome tanto. ¡Ah! Se me olvidaba. Y que me vaya bien en mi trabajo. ¿Consultorio? No, hijo. Hoy no. Es que tengo que ir al hospital. Te aseguro que esta vez es cierto. Tengo que ir al hospital. Buenos días, María. Buenos días, doctor. Doctor. Está bien. No diga nada. Tenemos un accidentado, doctor. Voy enseguida. ¿Otra vez tú? Nuevo, doctor. Pero si apenas hace un mes tuviste un accidente y perdiste una falange. A ver, ¿de qué se trata? ¿El mismo dedo? El dedo así mucho.
¿De qué me va a servir? Señorita, tráigame el suero. ¿Y ahora cuánto te van a dar por esto? Pues no sé. Creo que será unos 5 o 6 mil. Más la incapacidad. Voy a tener que dar parte. Porque esto fue intencional. Yo no dije eso. Al mover una caja, me cortó el fleje. Eso es todo. Sé lo que está pensando, doctor. Le aconsejo que no lo haga. Yo sí podría perjudicarlo. No olvide que es usted un... ¿Un qué? Un borracho. Bien, ya terminamos. Puede retirarse. No era miedo, doctor. Me volteé para... Sí, ya sé. Estése tranquilo. Su dedo va a quedar igual. Como verá, no hubo necesidad de amputarlo. Se salió con la suya. Pero esto le va a costar caro. Se va a arrepentir. ¡Doctor! María, yo le... Doctor, hay un accidente. Hay varios aplastados y otros heridos. Enseguida, llame a la ambulancia. Que mande los servicios de emergencia. Deme el maletín. Vamos. Esta música, Margarito. Está muy fuerte. ¡Aturde! ¡Rojarrora, gogo! ¡Yeye! Vietnam, Rusia, astronautas. Muerte. Muerte en los muelles. Muerte en los hospitales. Muerte en la carretera. ¡Muerte! ¡Eso es lo moderno! Muerte.
Ya va a empezar con sus discursos. Sí, y luego nos contará cómo murió su queridísima esposa. No se burlen de él. A mí me da lástima. Es el dicho que solo el que carga el morral sabe lo que lleva dentro. ¿Eh? Tú juegas. Ya vine, mamá. Estás muy cansada, mamá. Déjame que te ayude. No, no, María. Tú trabajas, estudias, arreglas la casa. No, no es justo. Lo que no es justo es que usted trabaje tanto, señora. Lavas ajeno desde las 5 de la mañana y son las 6:30 y no acabas. Es que... Oh, déjame. No. Ya sé que con lo que yo gano no ajusta, mamá. Mira, a esa camisa le falta un botón y es de las del doctor. Oscar, Oscar, ve a ver quién es. Ah, Luisito, pasa. Buenas tardes, doña Aurelia. Buenas tardes, María. Buenas tardes. ¿Fuiste al catecismo? Hoy no me toca. El padre me dijo que ya puedo hacer mi primera comunión. Lo importante es fijar la fecha. Hablaré con tu papá. Válgame Dios. Mira nomás cómo llevas ese zapato. Quítatelo para que te lo arregle. Este... ¡Oscar! ¡Oscar! ¿Qué no oíste? Es que estoy en lo más interesante. Este Sherlock Holmes era un listo. ¿Qué Sherlock Holmes ni qué Che Guevara? Recoge el zapato del Luisito y llévalo al zapatero de enfrente para que lo arregle. Que te lo arreglen luego y lo traes. Le dices que mañana paso a pagarle. No entiendo. A mí me dijiste que no me podías dar para ir al cine, que apenas te alcanza para comer y pagar la renta. En cambio, a este y a su padre, le lavas y le planchas la ropa gratis. Y ahora hasta le mandas a arreglar los zapatos. Ah, y además he de ser yo quien tiene que llevarlos. ¡Oscar! ¿Te quieres callar? No tienes por qué apenar a esta pobre criatura. ¿Qué? ¿Acaso no sabe que su padre es un borracho, que se gasta el dinero en las cantinas? ¡Que te calles, te han dicho! ¡Hijos, por Dios! Perdóname, mamá. No sé, me exalté. ¿Por qué no dices que estás enamorada? Que te encontré un retrato... ¡Por favor, Oscar! No sigas. Te lo suplico. Perdóname, mamá. Perdóname. Doña Aurelia, yo ya me voy. Mañana arreglo mi zapato. Espera. Dispénsame. De veras, no sé lo que dije. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Y eso? Flores. Sí, ya sé que son flores, pero ¿y ese milagro? Son para usted. ¿Para mí? Sí, y le deseo muchas felicidades. Hoy es día de su santo. Es cierto, no me había dado cuenta. Ya no sé ni el día en que vivo. ¿No me va a abrazar? Sí, doctor. Gracias, María. Con permiso.
Gracias. Muchas gracias a todos. Ah, un reloj. Felicidades. Mira. Gracias, Isabel. Eres la esposa más linda del mundo. Mi camino es largo, ahora sí, mañana no, no vale. Lo conservaré siempre. Bueno, pero dime, ¿y esta fiesta? Pensé que te gustaría. Claro que me gusta. Además, te tengo otra sorpresa. ¿Sí? Natalia, ¿tú aquí? Primero permíteme darte un abrazo. Digo, si mi hermana no es sincera. Claro. Felicidades. Gracias. Entiendo tu sorpresa. La verdad, nunca pensé que tú y mi suegro llegaran a aceptarme. Mi padre es un testarudo. Él quería para mi hermana un... Por mi parte, yo siempre te quise. Digo, no me parecía mal. ¿Y aquí me tienen? Estoy seguro que Isabel así será más feliz. Mi vida, yo no he renunciado a nada. Con tu amor soy muy feliz. Gracias, mi vida. Yo cada día te quiero más y más. No sé qué haría sin ti. Doctor. Sí. Lo buscan dos señores. Bien, prepare enseguida lo que se necesita. No, es que... Quieren hablar con usted. Me entregaron su tarjeta. Hágalos pasar. Sí, doctor. Pasen, por favor. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Su tarjeta dice que son investigadores privados. Ustedes dirán en qué puedo servirles. El asunto que nos trae es un tanto penoso. Empezaremos por darle nuestra información. Se nos ha encomendado hacer una investigación de su hijo Luisito. ¿Investigación? ¿De mi hijo? ¿De Luisito? No. Bueno, ¿pero por qué? ¿De qué? Ya caigo. Seguramente es una sucia maniobra de... el asqueroso viejo de mi suegro. No, no exactamente. Pero según parece, usted está enterado de algo. ¿De qué? Yo creo que no hay que darle tantas vueltas al asunto. Hay que ir al grano. Venimos a quitarle al niño. Traemos una orden judicial. ¿Qué? ¿Quieren quitarme a mi hijo? ¿Pero están locos? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¿Pasa algo, doctor? Sí, si no se salen estos señores, no respondo de mí. ¡Fuera! Calma, Doc. No se exalte. Ya nos veremos. Nos veremos otro día. Necesitamos explicarle de qué se trata. ¡Fuera! Se siente mal, doctor. María. Me siento perdido. Me siento perdido en un mar de confusiones. Yo pienso que usted, doctor... Sí, ya sé lo que vas a decir. ¿Tú crees que estoy en uno de mis trances alcohólicos? ¿No es eso? No, doctor. No es eso. Yo sería incapaz. Espera. Espera. Escúchame. Perdóname.
Yo sé que no tengo derecho a mezclarte en mis asuntos, pero... ya empecé y tengo que terminar. Tú sabes a lo que han venido esos hombres. A quitarme a mi hijo. Son investigadores o no sé qué. Me dijeron que traían una orden judicial y que... uno de ellos me dijo que tenía que entregarles a mi hijo. Me exasperé. No pude contenerme y los corrí. Soy un estúpido. Y ahora no sé por qué me lo quieren quitar. Y es mi hijo. Y es todo lo que tengo. Que cantaba el rey David a los muchachos bonitos, se los cantamos aquí. Muchas felicidades, mijo. Te trajo tu pastel, papá. Yo también te traje el tuyo. Y yo traje el chocolate. Con permiso, voy por las tazas. Brindo por Luis. Por Luisito, mijo. Por todos los Luises del mundo. Por Luisito, mijo. Isabel, qué bueno que viniste, Isabel. Ven a platicar conmigo. Isabel, no te quedes ahí parada. Ven, quiero besarte, Isabel. Siéntate aquí conmigo, ¿sí? Ven. Qué hermosa estás, Isabel. Ven. No te quedes ahí nada más mirándome, hombre. Por favor, dame un beso. Por favor, ven conmigo. Isabel, tengo un secreto que contarte. Tengo muchas cosas que decirte, Isabel.
Ven, por favor, acércate. Te extraño mucho, Isabel. Cuando no estás conmigo, no sé qué hacer. Ven. Ven, amor. Sí. Sí. Qué contento me pongo cuando vienes a visitarme, mi vida. Mira qué grande está nuestro hijo. ¿Sabe? Mi Luisito. Ya sé que siempre estás cuidando de él. Mejor que yo. Perdóname. Y dile a él que me perdone porque es más fuerte que yo. No puedo evitarlo. Y por eso tengo que tomar. Tú sí me comprendes, ¿verdad, mi vida? ¿Qué te pasa, papá? Otra vez, ¿con quién hablas? ¿Con tu madre, hijo? ¿Con tu madre? Mira, ¿no la ves? Mira cómo te está sonriendo. Ándale, hijo, dale un beso. Ve, salúdala. Ándale, hijo. ¿De verdad te está mirando? ¿Por qué yo no puedo verla? ¿Tú? Papá, acuéstate bien. Buenos días. Buenos días. Queremos hablar con el doctor, con don Luis Rico. ¡Papá! Aquí está buscando señores. Diles que todavía no me he visto. No espera, diles que pasen. Pasen. Ah, eran ustedes. Hijo, vete al baño mientras yo hablo con los señores. Sí, papá. Pasen, por favor, siéntense. Gracias. Prefiero estar de pie. Y yo también. Saben, me siento un poco mal. Yo quisiera que nos viéramos en otra parte. Es que se me hace tarde y tengo que vestirme. Tengo que estar a las 8 en mi servicio. Además, ustedes comprenden. Mi hijo podría... De acuerdo. Usted dirá qué hora y a dónde. Bueno, ¿qué les parece a las 4 en...? ¿Me puede comunicar con los señores del cuarto 214? Allá están. Gracias. Buenas tardes. Quiero disculparme porque ayer me exalté. Es mejor así, doctor. Hablemos con calma. Siéntese. Bien, ¿de qué se trata? ¿Ya se lo hemos dicho de Luisito? ¿De mi hijo? Sí, hombre, de su hijo. ¡Óigame! Por favor, doctor, tenga calma. Si usted no nos escucha, tendremos que proceder en otra forma. ¿Qué otra forma? Siéntese, doctor. Siéntese. Rico, lo que a usted le debe importar es conocer las razones que tenemos para recoger a ese niño. No.
Es mi hijo y eso basta. No dejaré que me lo quiten. Cualquier derecho podría ventilarlo ante un juez y ante la albacea. ¿Qué albacea? Le explicaré. Don Enrique Martínez López, abuelo del niño, murió. Le deja en su testamento la mitad de sus bienes a su nieto, es decir, su hijo. Y la albacea, al conocer su voluntad, nos encomendó la búsqueda y plena identificación de ese niño. La herencia son varios millones. No me importa. No dejaré que me quiten a mi hijo. No podrá hacer nada. Hace 6 meses que estamos trabajando en esto. Tenemos testigos, actas, constancias notariales. Y una orden judicial. Pero tenemos órdenes de proceder bajo convencimiento. A mí no me importan sus procedimientos. No se alarme. No lo haremos a menos que pretenda oponérselo. No pretendo. Me niego. Me opongo. Doctor, creo que está usted cometiendo un grave error. Ese niño vive completamente desamparado de usted. Es que no se ha dado cuenta. Dígame, ¿le da usted acaso algún dinero para su lavado de ropa o para sus alimentos o para lo más indispensable? Bueno, me hace usted una pregunta que no debo contestar. Son cosas íntimas. ¿Quiere usted acompañarme? Le mostraré algo interesante. Ahí lo tiene. Señorita, necesito una llamada de larga distancia, por favor. A Nueva York, al Hotel Hilton. Con la señorita Natalia Martínez López. ¿El número de su cuarto? No lo recuerdo. Ah, el nuestro. El 214. Gracias, aquí espero. Oye, no se te olvide decirle que nos mande dinero, ¿eh? Que hemos tenido muchos gastos. Oye, no sé por qué me da la impresión de que ella no quiere que aparezca el niño. ¿Por qué tienes esa impresión? Si no aparece, ella se queda con los millones. Total, nosotros con una mochada. Bueno, sí. Sí, gracias. Bueno, señorita Natalia. Sí, aquí de Tampico. Su asunto ya está arreglado. No, no será necesario. El próximo miércoles, es decir, dentro de 8 días, nos entregan al niño. ¿Cuándo? Sí, sí, le esperaremos en el aeropuerto. No tenga pendiente. Hasta luego. ¡Le hubieras insinuado algo! No es necesario. Llega el viernes, es decir, pasado mañana. Luisito.
Luisito. Hijo. ¿Dónde andas? Luisito. Hijo. Hijo, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Cómo nada? ¿Qué tienes, hijo? Contesta, ¿qué te pasa? ¡No es cierto! ¿Pero no es cierto qué? ¡No es cierto! ¡Son puras mentiras tuyas! ¿Mentiras? ¿Pero de qué estás hablando? Dime, hijo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, idiota? ¿Estás borracho? ¿Quieres ser un niño malo? ¿Quieres ser un vicioso? No, papá. Yo no soy malo. Te juro que yo no soy malo. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Fue por ver a mi mamá. Hablarle como tú le hablas cuando estás borracho. Quería que me diera un beso. Ya está. ¿Dices que el paquete es pequeño? Sí, y dan 10,000 pesos por sacarlo. Pero yo no puedo. Me denunciaron. Mira, me tienen bien vigilado. ¿Dónde lo tienes? Allá arriba en el barco. ¿Dónde mero lo tienes? Está muy bien escondido, hombre. Mira. Él se encargará de sacarlo. Tú harás lo que yo te diga. Sí. Vamos. Buenos días, María. Buenos días, doctor. ¿Quiere venir un momento, por favor? Sí. María. María, estoy en un callejón sin salida. He perdido la patria potestad de mi hijo. Me lo han dicho ellos, los investigadores. Anoche recibí una lección que no olvidaré nunca. Soy un dipsómano. Trabajo por inercia en este empleo que no soy digno de tener. Sí, María. Sí, soy una piltrafa. Que no ha sabido ser hombre. Que no ha sabido ser padre. Me he rebelado contra mí mismo, contra mis creencias, contra todo. Doctor. Sí, contra todo. Usted se autocritica, considerándose peor que una basura. Y eso no, doctor. Usted no es nada de eso. Al menos no lo es conscientemente. Su problema es Luisito. Yo también lo siento como algo mío. Pero hay que quitarse de egoísmos. Él tendrá lo que usted no podrá darle nunca. Está usted a prueba por segunda vez, doctor. La primera vez fue la muerte de mi esposa. ¿Es eso lo que quiere decir? Sí, doctor. La muerte de su esposa. Es muy comprensible su dolor, pero usted se ha dejado arrastrar. El mundo está lleno de tragedias. Lo de usted ahora es solamente un pretexto. Ha tomado una carrera en la que ya no quiere detenerse. Esa es la solución. Regenerarse, sí. Regenérese.
Es la única forma de poder recuperarlo todo. Hasta el amor de una mujer. ¿Me entiende? Hasta el amor de una mujer que ya lo ama. ¿Ya se va? No, solo salí a tomar aire, ¿por qué? No me guardes rencor. Vení a avisarle que hay un compañero ahí arriba en el barco alemán. No sé qué tiene. Está en un grito. No quiere que lo mueva. Vamos a verlo. ¿Pero así? Digo, ¿no va a traer sus cosas? Sí, voy por el maletín. Espérame allá. No se tarde, doctor. Doctor, por acá. A ver, vamos a ver. ¿Qué te duele? La barriga, doctor. Es un torzón. Me comí unos tacos y unas tortas. Yo creo que es eso. Respira profundo. Ahora suelta el aire poco a poco. A ver, otra vez. Respira. Suelta el aire. ¿No tiene nada? Todo parece normal. De todos modos, vaya a mi consultorio. Voy a ordenar unos análisis. Puede ser el apéndice. No, no. No, ya me siento mucho mejor, doctor. Bien. Está usted cometiendo un grave error. Ese niño vive desamparado de usted. Entréguenos al niño. Eso es la solución. Regenerarse. Sí, regenérese. Entonces todo podrá recuperarlo. Hasta el amor de una mujer, ¿me entiende? De una mujer que ya lo quiere. ¿Y esa cara? ¿Qué, te parece extraño que llegue a estas horas? Es que hace tanto tiempo que no llegabas temprano. Y sin tomar una sola copa. ¿Es cierto? Uh-huh. Estás enfermo. No, no estoy enfermo. Lo que pasa es que el doctor me prohibió tomar alcohol. ¿El doctor? Uh-huh. ¿Cuál doctor? ¿Yo? ¿Que ya se te olvidó que yo soy médico? ¿Me podrías ayudar en mi tarea? Mira, sí. Aquí arriba, en la línea del polo ártico, hay muchas islas. ¿Esas también pertenecen a América, papá? ¿Mm?
No, espera. Yo voy a ver quién es. Buenas noches, doctor. Gracias. Qué bueno que lo encuentro. Pensaba dejarle el recado a Luisito. Ya está todo arreglado. Hablé con el señor cura y me dijo que mañana a las 5 puede hacer su primera comunión. ¿Mañana? Sí. Se mortifique, doctor. Ya está todo listo. Tenemos su trajecito, sus zapatos nuevos y hemos preparado tamales y atole para festejarlo. Ah, pero eso sí, no me vaya a fallar. ¡Qué padre! Mañana hago mi primera comunión y pasado mañana domingo los invito al fútbol. Yo juego de portero. Ah, pues iremos con mucho gusto, Luisito. Veremos jugar a un futuro campeón. Doña Aurelia, es usted muy buena con nosotros. No sé qué sería de mi hijo sin ustedes. Usted y María son el ángel de la guarda. Gracias. Qué raro que el doctor no se emborrachó hoy. Y además esa señora no estará tramando esconderlo. Para eso estamos. Yo velaré medianoche. Luego me relevas. Buenos días, mijo. ¡Buenos días, papá! Ahora verás, ¿verdad? ¿Te das? ¡No! ¿Te das? ¡No! ¡No te das! ¡No! Vas a ver. Ahora sí. Mira. ¡No, no! ¡Ay, ay, no! ¿Te das? ¡No! ¿Te das? ¡No, ay, no tan fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Me doy! ¡Te gané, papá! Sí, es que estás muy fuerte. Sí, me ganaste. Bueno, a vestirnos. Ándale. ¿Qué pasó? Ya me están exigiendo con el paquete. El maletín lo dejó en el consultorio. Hay mucha vigilancia. No pude abrir la puerta anoche. ¿Y ahora qué hacemos? Cuidado, ahí están. Luego te veo. Desde ayer andan juntos. Me informaron que a uno de ellos algo le pasó y mandaron llamar al médico. Es muy sospechoso. Mándale el doctor metido en esto. No lo creo. Aunque todo puede ser. María. ¿Y usted? Sí, doctor. Vengo como suplente de María. Ya lo tengo todo listo. Ella me dio sus instrucciones. Le aseguro que lo haré bien. ¿Por qué faltó María hoy? ¿Sabe usted cuál fue el motivo? No, doctor. Cuando hablé con ella estaba llorosa. Va a solicitar su cambio al hospital. Mexicana de Aviación anuncia la llegada de su vuelo número 201 procedente de la Ciudad de México. Si quiere antes conocer al niño, verá. A esta hora ya salió de la escuela. Pero podríamos encontrarlo por... No. Primero quiero ver al doctor. Como guste. Por las mañanas no se emborracha. En estos momentos debe estar en su trabajo. Doctor, le llaman por teléfono. ¿Quién? No dio su nombre.
Voy enseguida. Debe ser María. ¿Bueno, María? No, doctor. Soy uno de los investigadores. Ah, sí. Bueno, habíamos quedado en un plazo de 8 días. O sea, hasta el próximo miércoles. Sí, así es, pero... Es que está aquí la señorita. No, no me mencione. Dígale que venga, que es algo urgente. Disculpe, doctor, es algo muy urgente. Estamos en el Hotel Impala. No, no se preocupe, el niño está bien. Sí, aquí lo esperamos. ¡Qué barbaridad! Es tardísimo y hoy es la primera comunión de mi hijo Luisito a las 5. Todavía tengo que ir por el traje que me van a prestar. Ya no tengo tiempo, es tardísimo, me tengo que ir. Estará aquí a las 3. ¿Se alarmó? Me di cuenta. De todas formas, es conveniente que sigan ustedes vigilando al niño. Como usted ordene. Puede retirarse. Son las 2. Debe andar por la plaza. Vamos. Espera, no voltees. Allá va el doctor. Creo que ya se va y no lleva nada. Ven acá, niño. ¿Qué llevas ahí? Es mi equipo de fútbol. Me lo acaban de dar los de la Liga Infantil. Mañana juego de portero. Lo invito. No cobra nada. Ah, bueno, si es así, por ahí te veré. Gracias, ¿eh? Vengo a curación. Pase. No, está en el hospital. ¿Y mi papá está dentro? ¿Quién es tu papá? Pues el doctor. Se fuera unos 15 minutos. Yo venía a enseñarle mi equipo. Espera. Bueno, yo me voy. Tengo un paquete que seguramente olvidó el doctor. Te lo daré. Está muy pesado para ti. Mejor se lo guardo para mañana. A ver. Va. No pesa tanto. Tú eres muy fuerte. Eres deportista, ¿verdad? Ándale, ándale, llévatelo. Gracias. Suerte, mi campeón. Que ganes. Gracias. Adiós, jefe. Ahí nos vemos. Adiós. Corre. Le quitas el paquete. Yo llego y lo entretengo. ¡Mi equipo! ¡Es mi equipo! Ahí está, ahí está. ¡Malditos entrometidos! Gracias, señores.
¿Luis? Natalia. Sí, la misma. Es decir, con más años, pero la misma. Vamos al jardín, ahí podemos hablar. Sí. Tenía una cita con dos investigadores. Dos investigadores que tú has... Sí. Pero después hablaremos de eso. La verdad es que ni siquiera nos hemos saludado. Creo que ya no hace falta. ¿Quieres que te diga la verdad? Esos investigadores son una nulidad. Por sus informes te imaginaba... No sé. Viejo, gordo, descuidado. Pero veo que no. Sigue siendo un hombre muy atractivo. Gracias por el halago. Pero mis defectos aún son peores. Y en cuanto a lo descuidado, no te has equivocado. Este traje y todo lo que llevo puesto es prestado. Porque dentro de un momento, a las 5, tengo una ceremonia muy importante. ¿Alguna boda? No. La primera comunión de mi hijo, tu sobrino. ¿A las 5 has dicho? Es una ceremonia muy humilde. La verdad es que él no sabe nada acerca de ti. No sé cómo lo tomaría. Yo pensaba decírselo en otra forma, pero... Supongo que estás dispuesta a llevártelo. De eso ya hablaremos después. Gracias. Entonces, ¿a las 5? Sí. A las 5. Te ves muy bien. Pero creo que algo te falta. Ah, ya sé. Hay que darte una peinadita. Ah, y su listón del brazo. ¿Y esto? ¡Es mi equipo de fútbol! Mañana lo estreno. Ya me lo andaban robando. Uy. ¿Van a verme jugar? Por supuesto. ¡Ay! Oye, pero no pensarás llevarte esto a la iglesia. Sí, lo dejé en mi casa la pasada. No te va a dar tiempo. No te preocupes. Yo me la llevo. Bueno, nada más te falta la vela. Mira, ve a mi recámara. Encima de la cama verás una cajita alargada. Tráetela. Sí, señoría. Las 4:30. Apenas me da tiempo de llegar al trabajo. Adiós, mamá. Espera. Hay algo que necesito saber. Porque he notado cosas raras que no has querido contarme. Primero tu cambio al hospital. Y después claramente he notado que rehuyes hablar del doctor Rico. ¿Que él te ha faltado en alguna forma? No, mamá, eso no. Tú estás enamorada del doctor. No lo niegues. Las madres tenemos un sexto sentido. A mí la verdad es que no... Sí, mamá. Sí estoy enamorada. Pero... No te preocupes. No puede ser. Otro día te lo platico todo. Ahora está él por llegar. Ya se me hizo tarde. ¡María!
Suéltalo. Pero... ¡Pare! ¡Auxilio! ¡Suéltalo! ¡Creído! ¡Démela! ¡Suéltalo! ¡Vente! ¡Vente! Lo traíamos vigilado. Es un contrabando muy valioso. ¡Levántate! Podéis ir en paz. La misa ha terminado. Muchas a ver, gracias. ¿Quién quiere atole? A ver. A ver, tú. He revisado detenidamente el informe. Y me dicen que eres aficionado a la bebida. Mira, Natalia. Lo que soy yo deje de ser. Es asunto mío. Y si quieres saber la verdad, soy algo peor que eso. Pero tú no tienes por qué decírmelo. Discúlpame. Pero o me han dado un mal informe, o soy una tonta, pero no te he visto tomar una sola copa. Y para ser sincera, esperaba lidiar con un borracho. No trato de molestarte, créeme. Me gustaría que habláramos más. No es simple curiosidad.
¿Sí? Diga. Ah, ¿eres tú? No, no tienes por qué disculparte. Al contrario, fue mi falta de tino. No, no, muchas gracias. Claro que me interesa. Me divertirá muchísimo ver jugar a Luisito. Bien, en media hora estaré arreglada. ¿De acuerdo? ¡Órale, ábranse! Necesito hablar contigo. Quiero que hablemos a solas. Para decirte que te quiero. Que estoy enamorado de ti. María, no me has contestado. Te necesito. Me haces falta. Quiero que me ayudes. He decidido dejar la bebida. Entiendo. Esta noche a las 8 en mi casa. ¿Está bien? De acuerdo. A las 8. Calor hace. Sí. ¿No apeteces algo de beber? Sí. No, no, gracias. No te preocupes, no te apenes. Yo tampoco traigo dinero. Firmo y nada más. No, de verdad, muchas gracias. Además, tengo que retirarme. ¿Cómo? ¿Y me vas a dejar aquí solita? Tengo algo muy importante que decirte. Está bien. Te acompaño. Aquí estaremos cómodos. Bien. ¿Qué es lo importante que tenías que decirme? Dame lumbre, por favor. ¿A sus órdenes? Dos martinis, por favor. No. ¿O querías otra cosa? No. Está bien. ¿Qué te sucede? ¿Parece que no te simpatiza mi compañía? No, no es eso, es que estoy esperando lo importante que tenías que decirme. Supongo que es algo relacionado con mi hijo. Yo diría que sobre los dos. No entiendo. No hay nada de qué hablar que tú no sepas ya.
Entonces te hablaré de mí. Sé que hablarte de mi padre resulta molesto para ti. Él fue muy absorbente y muy testarudo. Tanto que me lastimó muchísimo al no dejarme asistir al entierro de mi hermana Isabel. ¡No es cierto! ¡No es cierto! No. ¿Por qué no dices que yo la maté? ¡Sí, yo la maté! No, Luis. ¡Sí! No, no fue esa mi intención. Mi familia era... era ella y... y mi hijo. Pero es que no me has dejado terminar. Ya conozco el final. Tu padre me odió siempre. Siempre. Hasta después de muerto. Por eso heredó a mi hijo, para quitármelo. Es que... sí, ya perdí la patria potestad de mi hijo. Y la perdí por... por borracho. Por gastarme el dinero en las cantinas y por no darle lo necesario. Porque tiene que trabajar de bolero para mantenerse. ¡Qué vergüenza! Todo esto es una pesadilla. Pero ¿sabes una cosa? Te voy a decir. Yo podría pelearlo ante los jueces, ante los tribunales. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer por vergüenza. Por amor a él. Porque yo no tengo derecho a quitarle lo que yo no puedo darle. Así que estate tranquila. Puedes llevártelo cuando quieras. Luis, espera. ¿Estás mejor? ¿Sí? Luis, en estos últimos años me he sentido desesperadamente sola. He viajado por todo el mundo. Me han pretendido en todas partes.
Unos quizás sinceros, otros por interés. Pero no he encontrado un hombre que me atraiga lo suficiente como para pensar en serio. Me imagino que has de haber tenido muchas aventuras. No, nada de qué avergonzarme. Y con tantos pretendientes, ¿por qué no te has casado? Verás, a la muerte de mi padre, quise distraerme con los negocios. Asistí a los consejos, oí hablar a los gerentes de asuntos que jamás entendí bien. La herencia la dejó en partes iguales, la mía y la de Luisito, nombrándome a mí su albacea. Bien. ¿Recuerdas tu noviazgo con Isabel? Te ruego que no la vuelvas a mencionar. Hablo de mí. En aquel entonces siempre andábamos juntas, ¿te acuerdas? Yo también me enamoré de ti. ¿Quieres decir que tú... la preferiste a ella? Yo sin rencor me hice a un lado. Me sentía feliz porque ella era feliz. Fue un amor que siempre admiré. Y sigo admirando por su fidelidad. Luis, es muy difícil para una mujer declarar su amor. Sé que me expongo a que me rechaces. Pero por favor, compréndeme. Nunca he querido a nadie más que a ti. No sé. No sé qué decir. Me estás confundiendo. ¿Cómo puedes decir esas cosas cuando sabes lo que soy? Cuando sabes que por mi irresponsabilidad no tengo derecho ni a retener a mi hijo. No lo perderás. Casémonos. Formemos un hogar. No dependerás de nadie. Con tu profesión te basta. Sé que cambiarás. Te hace falta una mujer. Lo único que te pido es que me aceptes. Por mi parte, yo procuraré ganarme tu cariño. ¡Mamacita linda! ¿Qué te pasa? Que es el día más feliz de mi vida, mamá. Me quiere, me quiere. Y vamos a hacer un hogar muy feliz. Me ha dicho que ya no va a beber. Lo voy a ayudar. Tiene que triunfar porque es un gran médico, lo sé. Con mi mundo. Nada. Nada. No he hecho nada con tu mundo. Tu mundo va a cambiar. Va a ser precioso. Aunque para eso tenga que casarme con... ¿Con María? Ella es muy buena y te quiere mucho. Sí. Creo que sí. Pero tu mundo será otro. La felicidad crece como las rosas. Rodeada de espinas. ¡No les derro!
cosas, cásate, yo no me enojo. Sí, así lo haré. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de la señorita que me acompañó a verte jugar? Ah, ¿esa de pantalón es medio presumida? Sí. Hijo, hay cosas que no puedo explicarte, pero que tú ya las irás entendiendo. Con esa señorita, con la de pantalones, es con la que me voy a casar. Y tú serás muy rico. Creo que estoy hablando de más. Olvídalo. Es muy noche. Hay que acostarse. Me encanta el aire, la brisa. Me siento muy feliz. ¿A dónde vas? Aquí no pueden entrar pedigüeños. ¡Suélteme! ¡Yo no vengo a pedir nada! ¡Vengo a buscar a la señorita de pantalones! Lárgate y no molestes. ¿Qué pasó, Luisito? ¡Este menso que no me deja entrar! ¡Usted venía a buscarla! Discúlpelo, por favor. ¿Qué pasó? ¿No que no? Ándale, ándale. Aquí estaremos bien. Nunca pensé que el fútbol fuera tan importante. Claro que es muy importante. ¿Verdad? ¿Usted hasta mi nombre se aprendió? Tu nombre lo tengo muy bien grabado, Luisito. ¿Y tú qué sabes de mí? ¿Cómo supiste de mi hotel? Por mi papá, de usted no sé nada. Ni siquiera sé cómo se llama. Me llamo Natalia. No es muy bonito, ¿verdad? No sé, pero me gusta más María. ¿María? Ah, sí. ¿La chica enfermera que nos acompañó al fútbol? Sí, ella. Eso es lo que quería decirle. ¿Usted se fijó? ¿En qué me fijé? Ella está retinamorada de mi papá. Hasta tiene un retrato de él en su recámara. Bueno. ¿Eres tú, María? Te llamé para felicitarte.
Hoy es día de la enfermera. Sí. Tengo la invitación de la fiesta aquí en la mano. Me gustaría asistir, pero... contigo. Es que... no sé. Me siento algo indispuesta. Sí. Bueno. No, no es por eso, doctor. No. Necesito creerle que ya no va a tomar. Sí, bien. No hace falta que lo jure. Está bien. Acepto. No, no es necesario. Nos veremos a las 3 en el embarcadero. Adiós. Doctor. Es que... no sé cómo empezar. Hágalo. Estoy ansiosa. Perdóname. Es que... fue un impulso. No hay nada que perdonar. Le aseguro que fue de mi agrado. Es que las cosas han cambiado. Luisito, qué gusto me da verte. ¿Qué andas haciendo? La vine a buscar a usted porque a mí no me gusta esa señorita Natalia. ¿Se acuerda la...? Sí, sí, la conozco, pero ¿por qué no te gusta? Ayer estuve con ella. Le dije que usted estaba enamorada de mi papá. Luisito, ¿pero cómo puedes tú decir esas cosas? Porque no quiero que mi papá se case con ella. Usted sí puede ser mi mamá. Pero ella sería mi madrastra. Luisito, no debes ver las cosas así. Lo sé todo. Tu papá me lo contó todo. ¿Mi papá? Si no fuera mi papá, le diría que es un descarado. Mira, se me ocurre una cosa. Vamos a una nevería y ahí me lo platicas con más calma. ¿Quieres? ¡Juega! ¡Juega! Sí, hijo, sí. Lo que te dijo María es verdad. Viajaremos a México pasado mañana. Ya verás. Te va a gustar mucho. Vas a tener muchos amigos. Vas a ir a muy buenas escuelas. Y vas a ponerte ropa muy fina, muy buena. Mira, como esta.
Mira, ¿no te gusta? Ni modo. Mañana tendré que despedirme de mis amigos. No les va a gustar. Tendrán que buscarse un nuevo portero. Claro. ¿De dónde van a conseguir otro portero de tu categoría? ¿Y tú, papá, no te vas a despedir de doña Aureli y de María? Sí. Ya lo había pensado. Gracias, Moloche. Adiós, adiós, adiós y adiós. Mexicana de Aviación anuncia la salida de su vuelo número 201 con destino a la Ciudad de México. Sirvan para abordar el avión por la puerta número 2. Quieres quedar, ¿verdad?